Banco, o estamos acá y yo aparezco, aparezco con eh, pelo largo y con hojotas eh, sí. y con poncho. Dijo, bueno, eso, eso se equivocó. Claro. O sea, ¿qué haces acá? ¿Ese es un catedrático ¿Ese es una sí. persona de negocios? No puede ser, no vende. Entonces nosotros tenemos diferentes roles, sí. es parte de la primera impresión. Perdón, a, a eso voy. Yo me quedé admirado. Fue al Congreso con una chompa verde y una robata roja. Sí. Oiga, sí. usted que peor no pudo, no pudo haber ido. Claro, ¿Qué quería demostrar que no tiene plata? Bueno, yo creo que el lenguaje es tan claro eh, en el sentido de que es un desastre. Yo estoy, yo, yo, yo estoy sacando ahora un, un seminario que voy a trabajar sobre estupidez humana. ¿no? Se Va se a haber muchos apuntados. No, eh, es, es, la psicología social eh, eh. trabaja esto en la Universidad mm. Complutense años. Entonces la estupidez es interesante porque la estupidez, el idiota no tiene neuronas, mm. es idiota. Mm. El inteligente puede ser estúpido, te voy a dar un ejemplo. Yo miro a 300 millones de americanos y les digo, mírenme a los ojos. Yo no he tenido relaciones con Mónica Lewinsky. Eso es ser estúpido. Entonces, tú no, hay cosas que tú no puedes decir. Tú no puedes decir, eh, mi suegra compra estos inmuebles con plata del holocausto judío. Yo soy hebreo. Sí. Y te puedes imaginar que la, sí. in, la indemnización ha sido sí. normalmente 1.200 dólares. Y una no cosa sé, ya fácil de investigar, hombre. Es, es, entonces, hay, hay temas donde en negociaciones tú puedes, tienes mucho cuidado mm. porque tu credibilidad es mm. parte del mecanismo de persuasión. Claro. Eso viene desde la época de la retórica. O sea, ¿quién habla? Mm. ¿Qué estás diciendo? Entonces, cuando digo en negociaciones, ten mucho cuidado. Nunca digas cosas que no puedas probar mm. y no opines sobre lo que no sabes. Claro. Entonces, uno dice, ¿qué sabes tú del tema penal? Mm. No sé. Yeah. De finanzas, puedo saber. De, de es banca. mejor decir, claro, no sé. No sé, claro, de esto no me consta. Está, no sé, eh, no soy abogado, no soy financista, mm. Voy a traer gente especialista, claro. pero no contesto. ¿Por qué? Porque te enredas y te mm. enredas y te enredas. Entonces, una vez que la gente te jala en esto de negociaciones, entras en un trompo eh. Eh, de, caída libre. Sí. de caída libre. Entonces, creo yo que la herramienta, cuando hoy día en la administración hablan de soft skills, habilidades suaves. Mm. Mentira. La habilidad más importante. Está en lo que se llama la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia cultural, que significa cómo verse en entornos globales, cómo tratar con japoneses, cómo tratar con chinos, cómo tratar con la India. Son muy diversos. Lógico, mi, claro. mi próximo artículo es netamente cómo negociar con Japón, cómo negociar con China. O la figura que se forma. Mire, le voy a contar una anécdota peque, pequeña, pequeñísima. Yo soy una granja y el pollo se compra al, al peso, y, y a, ya he contado. Una noche, y lo compran de noche. Lo sacan al amanecer. Llegó un japonés y compró todo. Y a la hora de pagar, me hizo un cheque. Yo le dije, no, cheque, no, acá se paga el contado. Y me dijo, ay, pero ¿cómo no me dijo antes? Yo no tengo dinero porque me puede pasar algo, me pueden asaltar. Yo todo lo pago. Y lo viene japonés. Y dije yo, los japoneses son honestos, son honrados. Le acepté el cheque. Es el único cheque de Sin vuelto fondos. que tengo. Mm. Bueno, yo creo que uno vende... No hay persona que no tenga prejuicios. Mm. Yo puedo sentarme y decir... ¿Qué te parece si tenemos honradez, tecnología y trabajo? no? Yeah. Porque ese es el concepto de todos los japoneses. Claro. ¿No? Entonces, yo puedo usar, sí. si yo digo, cuando salimos, entrenamos a gente a las negociaciones internacionales, digo, si tú fueras alemán, eh, comienzas más fácil porque tú dices, yo tengo mi planta en Düsseldorf claro. y soy una empresa que tiene. Entonces, ya no yeah. tienes que hablar más. Yeah. Pero yeah. si vienes de Perú, sí. vas a tener que decir lo siguiente. Yo tengo este mango, mm. esta eh, Passion Fruit, mm. este mango, y le vendo a varias empresas multinacionales que puedan responder por mí. Mm. Y entonces, y además tengo esta calidad de producto y estoy, y además estoy en Perú. Entonces, uno construye, le va a costar al Perú, sí, sí le costó sí, a Japón claro. y le costó a China. Nos va a costar ir hasta que en un momento dado nos podamos vender como gente seria a nivel mundial combatiendo, lamentablemente, muchas de las imágenes tipo Laura bozo ah. Bailey, que entonces, tú sabes que piensan que los peruanos, cuando uno sale a la calle y sí. te dice ¿Tú eres peruano? Pues, ¿Tienes dientes? Sí. No, la, la pues, imagen que vendemos es de, eso. No, pero la imagen que venden los japoneses es extraordinaria, porque yo estaba un día en, el to, en Tokio, en el tren, en la estación, y se le cayó 100 dólares a un fulano. Y los levantó un japonesito y comenzó a decir y nadie decía nada. Claro. Y fue a donde el administrador ahí de, de, la, de la estación y lo dejó, lo depositó. Sí. No. Y yo decía, uy, oh, esto se parece este, a, a Montserrat a Maravillas. Claro, claro. <laughs> Qué bárbaro, oiga sí. usted. Bueno, entonces ya con esa idea yo tenía la otra y el otro ya era un japonés peruano, ¿no? Y es peruano. Y claro. o sea, yo creo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no generalizar, pero todos trabajamos mm. con los prejuicios. Yo siempre a veces... Digamos, pienso, ¿no? ¿Por qué cuando hacemos una negociación de compra y venta, los vendedores tienen más poder? Los vendedores acá, sí, en Perú, sí. en Bolivia, en Argentina. Pero en Estados Unidos el comprador es rey, el que tiene dinero es rey. Claro. Como debe te, ser. Como debe decir? ser. Pero nosotros hemos vivido, todos nosotros ya de cierta edad, Hemos vivido, por ejemplo, la hiperinflación más larga de el la historia. Mundo. Entonces, con 40% mensual, mm. 3.200 en el año, 3.5 millones mm. en 4 o 5 años, se nos ha quedado que el que tiene cosas mm. tiene poder. Y entonces la gente acumula mm. patrimonio, acumula ladrillos. Tienes, mm. Entonces, cuando hubo el cambio de la economía en Fujimori, 4.000 empresas entraron claro. en trompo. Porque la, la, la empresa vive de la caja. Claro. Pero hoy día igual la gente acumula. Acumula cosas y buscas, si y compra, invierte. ¿Cómo? ahorra el peruano, no necesita ahorrar que le quiten, sino ahorren ladrillos, mm. va a autoconstrucción, va construyendo ah. y construyendo sus cosas. Entonces yo creo que el concepto básico es bien claro, la gente quiere tener cosas tangibles, mm. no solamente el dinero. Después de lo que pasó en el 2008, con un tercio de la riqueza mundial mm. fue evaporada por los grandes bancos, la verdad que todavía uno piensa, ¿no? Eh, fue terrible, eh, incluso ya... Daban, en la cuota inicial ponían los muebles de, la, de los departamentos, ¿no? Usted compraba el departamento y le ponían <coughs> Bueno, dentro. en España, en España eh, bastaba que tú tuvieras una propiedad, te mm. daban eh, con esa mm. propiedad la, el crédito para la segunda, mm. el tercero para la tercera... Sí un revolving era, el ingreso era el mismo el ingreso era el mismo y en vez de tiene que pagar dos, dos, basta, dos hasta que uno eh, deje de pagar porque sí. y, ya con los y se viene abajo ya todo, todo, todo y así claro. se vino abajo todo eh, un castillo de naipes un castillo de naipes saca una la carpa uno y lo otro y se viene todo abajo ¿no? entonces uno tiene que, que en negociación tener las ideas claras ah. entonces decir bueno ¿cuál es, ¿cómo me preparo? bueno yo me preparo primero conociendo bien mm. mis argumentos segundo conociendo los argumentos del contrario y después separar dos aspectos sustantivo y adjetivo mm -hmm. ¿qué es sustantivo y adjetivo? ¿qué es sustantivo y adjetivo? El contenido es importante, pero la relación interpersonal también. Entonces, en vez de estar peleándose como dos gallos de pelea, mm. uno entra a solucionar problemas de negociación como dos alumnos que van a resolver problemas de álgebra. Yeah. No te peleas con el Obvio, otro. Yeah. Los dos queremos. Por eso estamos mm. en la mesa. Porque tú quieres vender, yo quiero comprar. Vamos a buscar el justiprecio y la mejor forma para que el negocio salga. Mm. O queremos asociarnos para hacer esta operación. Pero eh, no es mi enemigo. Yo no negocio contra. Yo estuve en una época la oportunidad de representar al Estado peruano en unas negociaciones sobre el tema de agua entre Moquegua y Arequipa. Muy, muy duro, porque el concepto básico era que el ministro había firmado que le iba a dar 100 millones por Pasto Grande, o sea, por la represa. Mm. Eh, no cumplió, evidentemente, pero o sea, los políticos firman y no cumplen. Mm. Eh, tomaron el hotel, la turba mm. vino y salió disparado volando en el helicóptero. Entonces yo fui. Eh, designado como negocio. Entonces me dijeron, es una delincuente eh, cristal Constantinidis, es de Patria Roja, cuidado, ten mucho cuidado, te pueden tomar de rehén. Uh -huh. Entonces yo dije, mira, el primer tema es, yo no voy a negociar contra la presidenta regional, yo voy a negociar con la presidenta regional. Y cuando llegué le dije, mira, hay una diferencia entre muchos políticos y mi rol. Yo soy una persona, un técnico, vengo profesional, y como no, yo no necesito, yo no obedezco órdenes, si la cosa es transparente, justa y la vamos a hacer con una credibilidad, y si no, yo renuncio. Y te darás cuenta en ese momento que la cosa no va porque yo no voy a hacer nada que sea el estilo peruano. ¿Cuál es el estilo peruano en negociación? Yo lo represento siempre, como una maca, la mesida. Mm. Y el avestruz. Y uno no. lo gana y el otro pierde. Claro. No, el tema es que te tontean. Sí, te tontean. En vez de decirte, no me interesa, sí. te dicen, voy a verlo, llámame claro. la otra semana. Sí, ya. Vamos a verlo después. Dice una vueltita. Ya, ya, claro, ya, ya comienzas el, el juego. En vez de decir, ¿sabes qué? Sí. No quiero, los chilenos te miran mm, a dicen, sí. no me interesa. Claro. Acá te dicen, ¿por qué no me llamas la otra semana? <laughs> Vamos a verlo. Entonces, es una cultura de alto contexto. Sí. Hay dos tipos de culturas: las culturas de bajo contexto y de alto contexto. Alto contexto es Japón. Es Perú, donde la gente entiende mm. las medias verdades, las cosas mm. entre líneas. Mm. En Estados Unidos la gente te tiene que ser claro, porque como vienen de todas las nacionalidades Ajá. es un melting pot de todo. Sí, sí. Te dicen que seas claro. Dime qué piensas. Acá la gente lee entre líneas. Entonces, para terminar, ¿qué pasó con lo de Cristala Constantinides? Me senté con ella y me ofreció Cuy. Y te dice, comienza por la cabeza. Mm. <laughs> Aunque no te guste el cuy, vas a tener que mostrarle empatía claro. y mostrar un tema de acercamiento mm. cultural y de trabajo, pero de respeto. Y llegamos a puerto, con gente técnica, mm. con hidro, gente que calculaba los tamaños de agua, ingenieros eh, que hacen hidrología. Al final fue una negociación técnica y llegamos a 15 millones y no 100. Y se terminó el tema. Pero uno tiene que entender que en el Perú se confunde. Y hay un tema bien, bien grave acá, que es el siguiente, la violencia paga. Uh -huh. La violencia paga. Tú vas y pides algo en el Perú y no pasa nada. Vuelves a pedirlo, no pasa nada. Tomas la carretera, uh -huh. bloqueas los puentes, uh -huh. cierras y te entregan lo que pides. Uh -huh. Entonces está mal. La gente debería ser proactiva. Yo hablando con la gente del CAEM, les decía, ustedes militares, si disparan, son unos asesinos, como en Bagua. Y si no disparan son unos cobardes, como en el Puente Montalvo. Claro. Siempre pierden. Siempre, Sin, claro. Digamos, de moverse agresivamente a solucionar en negociaciones y en mesas eh, de negociación la, la situación antes que escale el conflicto, porque sí, después es muy tarde y sí. entran muchos jugadores. Sí, deberían tener este, elecciones de, de todas estas cosas, de aprendizaje, para sí. negociar, ¿no? No, no, será no la, se trata de agarrar la escopeta y decir ya. Tiene que manejarse con un tema de inteligencia mm. y, y, y a veces el problema consiste en la, en, en la percepción. Por ejemplo, tú eres un minero y estamos hablando de gente mm. tan preparada como Roque Benavides y has, analizan el tema de Conga. Y dicen, no tenemos problema en Conga porque tenemos los papeles, pero al mismo tiempo las comunidades de la zona ya firmaron que van a ser contratistas. Les hemos dado camiones, va a ser logística. El problema es que eso se llama mapeo. Tú no puedes restringir. Vienen de afuera, vienen ONGs, sí, sí. vienen del Padre Arana, vienen, de, sí. vienen de, del gobierno regional. Entonces, cuando uno dice, ¿quién puede tener interés en esta negociación? Directo, no solamente los que estamos acá, es la punta del iceberg, pero hay parientes. Hay políticos, hay prensa, todos ellos pueden tener interés. Entonces, cuando uno no hace un plan para cada una de esas, la culpa es tuya, por mala Ay, preparación. Bien, muy agradecido. Ha sido genial. Le voy a decir una cosa. El peor enemigo que tiene la, la televisión es... ¿no? El tiempo. Sí. Aquí ya me están haciendo señales. ahí. Sí, este, muchas gracias. Vamos a, a tener que negociar en otra oportunidad también, porque esto, este, en fin, no sé, y es muy interesante. Mucha gente que ve el programa me reclama de que debo dejar el teléfono de las personas que están, para una persona que quiera una consulta, que quiera algo, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo te voy a mandar un correo para ya. que puedas suponerlo a través de la Sociedad Peruana de Derecho, sí, o, o eso para que... Correcto, encantado. correcto, muy okay. bien. Y habrá pues otra oportunidad para seguir conversando sobre esto, que es un tema fascinante y un tema muy amplio. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. encantado. Muchas gracias. ¿eh?